Hola, muy buenas tardes. Pues aquí volvemos con nuestro querido Dostoyevsky. Continuamos con eh, una de las grandes cimas de la literatura rusa y de la literatura universal, El Idiota, ¿verdad? Que seguramente muchos de ustedes eh, habrán leído en alguna época de su vida. Este, yo tuve la dicha de leerla muy joven, sin saber realmente a lo que me atenía, ¿verdad? Con la inocencia del lector joven, que ya se enamoró de Dostoyevsky eh, en principio con crimen y, castigo, eh, crimen y castigo, como habíamos platicado, y que ahora quiere eh, seguir leyéndolo, ¿verdad? Y en este caso eh, seguimos con el idiota. Eh, espero que muchos de ustedes la hayan leído y recordarán el asunto que nos compete el día de hoy, ¿verdad? Entonces, eh, recordemos, echando un poquito marcha atrás, cómo inicia la redacción del de, de idiota. Estamos en 1867, pero ¿qué había pasado en 1866? Recordemos que Doctor Dostoyevsky eh, publica la novela más famosa y para mí la, la verdadera cima de la literatura, que es Crimen y Castigo, ¿verdad? Este, en el 66, que sí es un éxito inmediato y que, como habíamos dicho, también se traduce a muchas lenguas en ese momento. Y también publica en una proeza fuera de serie El Jugador. Son dos novelas que son escritas casi al mismo tiempo. Ya en la anterior sesión hablamos también de cómo es que conoce a quién será su segunda esposa, ¿verdad? A esta Ana Grigorievna que en realidad llega a su casa recomendada como estenógrafa, ¿verdad? Porque tiene encima la premura de publicar y entregar el jugador. ¿Verdad? Esta novelita breve que también es una joyita de la novela breve, ¿verdad? Y que seguramente algunos de ustedes habrán leído, ¿verdad? Pero en eh, todo caso, inmediatamente después de este momento eh, del 66, 1866, empiezan los acreedores otra vez encima de él para, porque quieren que les pague todas las deudas. Como ya hemos dicho, Dostoyevsky siempre vivió endeudado, este, pedía préstamos por aquí y por allá y nunca terminaba de pagar estos préstamos y siempre pedía adelantos a sus editores de las diferentes revistas y periódicos rusos, y entonces con esos adelantos medio pagaba las deudas, seguía viviendo con préstamos, fue una historia terrible por la que él eh, vivió y padeció, ahora, en gran, en gran parte por culpa suya, como hemos dicho, ¿verdad? Bueno, pues eh, inmediatamente después de, este, de la publicación de ambas novelas, eh, ¿verdad? Eh, le piden este largo artículo sobre Belinsky, aquel crítico del que hablamos al principio, que fue el gran crítico de la primera mitad del siglo XIX ruso, eh, eh, Bisarova Belinsky, ¿verdad? Eh, y es un artículo largo, pero que de las, de las pocas cosas que han desaparecido de Dostoevsky, le llevó mucho tiempo. Fue muy arduo para, para Dostoevsky conseguir escribirlo porque tenía, como ya hemos dicho, sentimientos encontrados con Respecto a este crítico con quien había compaginado y se había consustanciado en una primera época en los años 40 en pensamiento y en valores, ¿verdad? Pero que luego rompe con él definitivamente. Y ya sabemos que sin Belinsky este, no hubiera existido la fama de Dostoyevsky, porque fue Belinsky quien eh, descubrió pobres gentes, ¿verdad? Pero esto, repito, ya lo habíamos comentado en una de nuestras anteriores sesiones. Eh, los saco a porque es en el 67 justamente que se dedica a este artículo, al mismo tiempo que sus acreedores están encima de él. No le queda más remedio a Dostoyevsky y a su nueva joven esposa, 20 años eh, más o menos, calculo 20 años menor que él, de que escapar de Rusia. Eh, no hay otra manera para hacer frente a estas deudas, ¿verdad? Eh, no lo dejan ni trabajar, no lo dejan concentrarse, leer y eh, mucho menos escribir. Entonces, eh, salen a Dresde, ¿verdad? Con muy poco dinero, salen a Dresde y allí eh, ya sabemos que este es el segundo viaje de Dostoyevsky, ya había hecho uno antes, en 1862, de donde surge aquel eh, ensayito que también comentamos, ¿verdad? Donde hace la primera gran crítica a la Europa Occidental. Entonces, este es el segundo viaje. Sin embargo, ambos creen que se van a ir por tres, cuatro meses y en realidad terminan estando cuatro, casi cinco años, sobre todo en Alemania, ¿verdad? Ahí es donde van a pasar. Alemania, justamente el país que Dostoyevsky más detestaba de todos. Como ya vimos, detestaba Europa. Toda la Europa occidental la, 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 la abominaba, pero sobre todo Alemania y los alemanes. Y mucho de esto se nota en El Idiota. Constantemente está allí, eh, se notan eh, vislumbres de esta animadversión hacia todo lo alemán y a lo francés, por cierto. Bueno, entonces, eh, empezada esta tarea, otra vez eh, con El Idiota. Empieza tres veces la redacción, tenemos tres borradores y, sobre todo, tres eh, diferentes libros, libros de notas extensos que ya están, están, han sido publicados en ruso y en inglés, no en español, y que deberíamos publicar en México, verdad, eh, tres libros de notas de Dostoyevsky sobre los posibles caminos rumbos por los que va a seguir el idiota. Eh, no se siente del todo satisfecho con ninguno hasta que por fin cree que ya dio en el clavo con el, la encarnación del príncipe Mishkin. Ese es, esa es el, la, la necesidad que tiene Dostoyevsky, es encontrar a ese personaje, que es muy interesante. En el primer eh, borrador, en el primer eh, libro de notas, con ese primer borrador, ¿verdad? Que todavía conservamos, se not el príncipe Mishkin no era un hombre bondadoso, eh, un hombre bello, ¿verdad? Un hombre compasivo y un bienhechor. Era justamente lo contrario. Era un personaje más bien hipócrita, un poco malvado, con algunas eh, perversiones que ya prefiguraban o más bien eh, venían antecedidas por otros personajes de la literatura Dostoyevskiana. En el caso de, de esa, esa figura de Mishkin, él sobre todo eh, quiere crear a una especie de Jesucristo ruso, ¿verdad? Entonces, eh, la novela es muy curiosa, para los que la conocen, es una novela muy curiosa, puesto que vemos a este príncipe Mishkin, donde siempre, en todo momento, quiere hacer el bien, quiere ayudar, quiere compadecerse, tiene una empatía desmesurada, tiene una capacidad de perdón impresionante. Eh, donde a muchas de estas veces, en lugar de irradiar esta bondad que él se propone, resulta contraproducente y los personajes a su alrededor terminan en luchas y querellas terribles, ¿verdad? Eh, eh, como forma de contrarrestar esta bondad, digamos, eh, cristiana. Bueno. Eh, eh, Junto con el príncipe Mishkin eh, tenemos eh, para muchos la mayor creación femenina de Dostoyevsky, que es la de Anastasia Filipovna, ¿verdad? Ustedes recordarán a Anastasia Filipovna, que es la mujer libre, la libertina, voy a, no voy a decir que prostituta, ¿verdad? Como la Sonia, ¿verdad? La famosa Sonia de Crimen y Castigo y otras, no. Pero sí es una mujer de la vida alegre, ¿verdad? Y este es... Yo sí creo que es la mayor creación de, de femenina de Dostoyevsky, francamente, y eso ya es decir mucho entre grandes creaciones femeninas. Sobre todo es una mujer que yo creo que hoy en el siglo XXI la entendemos mucho mejor que todo lo que la pudimos eh, conocer y comprender los lectores del siglo XIX cuando apareció, ¿verdad? Bueno, eh, ella es una mujer de origen humilde, ¿verdad? Eh, que pierde a sus padres y cuyo tutor ve en ella eh, la capacidad de hacer una, una gran mujer, una mujer educada, una mujer preparada, que salga de este ambiente pobre de campesinos y la adopta, ¿verdad? Y eh, conforme va creciendo, esta niña se va poniendo extremadamente hermosa, extremadamente bella, algo inusual. Imagínense, si ya en Rusia las mujeres son hermosas, ahora imagínense, esta mujer era. Terrible y pavorosamente hermosa, asustaba y lo dice en la novela constantemente: su, su belleza daba miedo, intimidaba, ¿verdad? Entonces, podemos cada quien imaginar qué tan hermosa y qué tan bella era Nastasia Filipovna, pero el caso es que su mismo tutor que la había mandado con una familia para que la educara se enamora de ella, siendo muy jovencita, y básicamente la convierte en su amante. Y esto de alguna manera la pervierte. Entonces eh, se vuelve una pervertida por culpa justamente de este tutor. Y a partir de ahí, eso es la parte que conocemos de Anastasia, de su pasado, ¿verdad? Eh, eh, la otra gran protagonista es Aglaya, Aglaya este, eh, Yepanchina, de la familia de las Yepanchinas. Son tres hermanas, ¿verdad? Tenemos a Alexandra, Adelaida y la más pequeña, que es Aglaya, que es un nombre un poco extraño, ¿verdad? Pero Aglaya compite en belleza con Anastasia, ¿verdad? Pero es de una familia aristocrática. Entonces, eh, vamos a ver que al igual que en Humillados y Ofendidos, aquella novela que comentamos de 1861, eh, el idiota se conforma a partir de un triángulo amoroso. Príncipe Mishkin, Aglaya y y aquí nastasia filipona verdad bueno hay un cuarto personaje que es fundamental fundamental y ustedes lo recordarán rogozhin 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 verdad es el judas de la novela es el malvado de la novela verdad pero es, no, no, esta novela no es una novela maniquea y mucho menos verdad porque nunca es maniqueo ni en sus peores momentos consigue ser maniqueo, en mi opinión, Dostoyevsky, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con, eh, con Rogozin? Rogozin, de alguna manera, va a ser la antítesis de Mishkin. Y ya para la tercera eh, tercer elaboración, tercer proyecto del idiota, Dostoyevsky ya tiene muy claro qué va a pasar con Rogozin y con, y con el príncipe Mishkin, ¿verdad? Ahora bien, el problema es que Robotsin está obsesionado, enamorado, enloquecido por Nastasia Filipovna. Y casualmente tan enamorado y enloquecido como lo está eh, el príncipe Mishkin, ¿verdad? Entonces, ¿cómo arranca la novela El idiota? Y creo que muchos aquí lo recordarán. Es el momento en que están en un vagón de tren, el príncipe Mishkin va de regreso a San Petersburgo, que no ha visitado Rusia en años desde que era muy joven, ¿verdad? Porque él había estado en un centro de salud mental en Suiza, donde lo habían mandado al príncipe Mishkin, que era huérfano, es huérfano en la novela, no tiene ninguna parentela, lo habían mandado para restablecer un problema eh, médico que él tiene. Eh, desde su niñez, lo habían mandado un, este, otra vez un filántropo que se había apiadado de este príncipe Mishkin, que aunque se llama príncipe, en realidad es un príncipe nada más por nombre, porque es un noble arruinado, sin descendencia y sin padres y sin ascendencia. Pero básicamente regresa de Suiza a los veintitantos años de edad, realmente habla ruso, pero no conoce Rusia, ¿verdad? Realmente no la conoce profundamente y en el vagón del tren conoce a Rogozin y Rogozin le dice que él va a San Petersburgo en busca de Nastasia Filipovna y le dice Nastasia Filipovna es la mujer más bella que ha nacido en el planeta. Y Mishkin pues seguramente que sí, pero no se la puede ni siquiera imaginar. Este Rogozin y príncipe Mishkin, este encuentro es fundamental porque va a recorrer las 800, 900 páginas del idiota, ¿verdad? Fundamental, lo que nos parece un encuentro trivial, casual, no, no tiene nada de casual. Dostoyevsky sabía muy bien lo que él pretendía hacer. En el siguiente momento tenemos a Dostoyevsky buscando a la familia de Elisabetta Prokofievna Yepanchina, eh, eh, es la mamá de estas tres hijas, y es una pariente lejana de él, o. Oh, Incluso no queda muy claro, ni siquiera él sabe si son parientes o no, pero pues no tiene a nadie más en San Petersburgo. Está solo en la vida eh, Príncipe Mishkin, ¿verdad? Eh, eh, conoce a la madre, a Elisabetta y a las tres hijas y allí ve una fotografía de nastasia Filipovna y... Dice, esto es, esto es algo, seguramente debe haber sido un daguerrotipo. En la novela se habla de una fotografía, pero finalmente se prenda de la belleza de una mujer a través de una fotografía, y esto ya había sido anunciado, pergueñado eh, en el vagón, recuerden, con Robotsky. Entonces, aquí a partir de este momento vemos que también hay algo entre Aglaya, la hija menor, y el príncipe. Hay algo, hay una especie de. De, de, de amor, de atracción, y de, eh, y de atracción y de alejamiento constante. A partir de ahí, toda la novela, Aglaya se dedica a vituperarlo, a ponerlo en vergüenza, a humillarlo, a reírse de él eh, constantemente en sociedad, porque el príncipe no tiene capacidades sociales, no tiene maneras. Bueno, es un tipo elegante, pero... Eh, cuando se trata de conversación en sociedad, no tiene ni idea de cómo comportarse, porque pues nunca ha tenido la, 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 la oportunidad de, de estar en, en, la, en la alta sociedad rusa, en la que de pronto entra a, 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 a través de, de Elisabetta y de su marido, el general Yepanchin, la familia Yepanchina. Bueno, entonces, digamos, entra, penetra en sociedad, y a partir de aquí ya se desenvuelven los acontecimientos, ¿verdad? donde vemos por un lado que Aglaya se empieza a enamorar de este príncipe que todo el mundo en la novela llama el idiota y de eso vamos a hablar pero al mismo tiempo el príncipe tiene sentimientos hacia Aglaya muy fuertes pero también hacia Nastasia Filipovna, esta gran mujer bellísima entonces tendremos a dos hermosas mujeres verdad y en el en el, en el centro del triángulo tenemos a Mishkin y tenemos a Rogotzin en otra de las vértices del, del triángulo. Entonces, a partir de estos personajes se va a desarrollar la novela. La novela tiene cuatro grandes partes, ¿verdad? Eh, eh, cuatro grandes partes. Hay que decir que en el proyecto original iba a tener ocho, ¿verdad? Y finalmente se redujo a cuatro grandes partes con innumerables capítulos cada parte. Bueno, eh, tenemos que uh, eh, la primera parte. Si hay un momento para mí que es un hito de esa primera parte, es el momento en que tanto Robotsin como Gania, Gania es otro personaje a quien lo han puesto para que se case. Este tutor que había pervertido a Anastasia le pide que se case con ella para cubrir apariencias por dinero. Donde tres hombres quieren casarse con Anastasia Filipovna y a los tres simplemente rechaza, y tres que están, digamos, en términos de la aristocracia de ese momento, por encima de ella. Y sin embargo, ella se burla de ellos, eh, no les hace caso y, francamente, incluso a Gania, por ejemplo, lo humilla. Eh, y. Hay algo muy interesante con Anastasia. En la novela vamos a ver que varias veces está a punto de casarse, y todas las veces que está a punto de casarse, deshace el matrimonio, se escapa de sus eh, novios, ¿verdad? Eh, ella es un personaje trágico, es el gran personaje trágico, en mi opinión, junto con Raskolnikov, ¿verdad? Este, y, y bueno, está Brugín también, ¿verdad? De los demonios. En todo caso, eh, en la segunda parte de El idiota tenemos a esta, a esta, esta vuelta del príncipe Miskin que se ha ausentado de San Petersburgo por seis meses, se nos dice, había estado en Moscú, no sabemos qué pasó en Moscú, empezamos a escuchar rumores de que fue a Moscú en búsqueda de esta... Runaway Bride, es decir, la novia que se había escapado de brazos de Robotsin, entonces el príncipe Mishkin va a Moscú a tratar de recuperarla. Entonces, eh, no lo consigue, regresa a San Petersburgo y vuelve a entrar en contacto con las tres hermanas, otra vez entra en relaciones con con uh, con este con Aglaya, ¿verdad? Aglaya tiene por supuesto varios pretendientes que en el fondo no la conmueven tanto como el príncipe, porque al príncipe, aunque lo desprecia en el fondo, está deslumbrada, está deslumbrada con el príncipe porque es un tipo completamente inusual. Y aquí voy a hacer un paréntesis para comentar algo muy interesante. Hay, hay cuatro novelas o cinco textos que Dostoyevsky leyó para la creación del príncipe Mishkin y los cuales él tenía muy, muy frescos al momento de... De, 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 de recrear a, a Mishkin. Eh, bueno, por un lado, uh, Mr. Pickwick eh, de Charles Dickens, es una novela fundamental para todo Dickens, es fundamental, pero especialmente ese libro, eh, ¿Cuál yo en la cárcel? que ya habíamos dicho en, en Omsk eh, cuando estuvo en Siberia. La otra novela, la más importante que influye en la creación del idiota es Don Quijote de la Mancha, esto ya está muy estudiado. En cartas, epístolas eh, de la época, Dostoyevsky lo dice, está muy clara, la, es evidente la, el parentesco entre eh, Don Quijote eh, y, y el príncipe Mishkin. De hecho, se habla del idiota como el Don Quijote ruso, eh, y el Jean Valjean de los miserables. Entonces, estos son tres personajes que prefiguran, pero también muy interesante el Sigmundo o Sigismundo de la vida y sueño de Calderón, que también leyó Dostoyevsky, ¿verdad? Y de alguna manera, lo mismo que este personaje que ha vivido encerrado en esta cueva, lo mismo la metáfora se repite con el Mishkin que ha vivido en Suiza, que no se entera de nada de lo que está pasando en Rusia. Bueno, eh, la diferencia con estos personajes y que Dostoyevsky quiso enfatizar fue que en el caso de, eh, de, de, de Don Quijote y de Pickwick, eh, en estos dos casos son personajes cómicos. Y entonces el lector inmediatamente ríe junto con ellos. En el caso de Don Quijote es un personaje también belicoso. Eh, en el caso de Jean Valjean es, como sabemos, es un personaje que padece las injusticias sociales de su época. ¿Verdad? Eh, Don Quijote no quería nada de esto porque pues es un príncipe, no va a sufrir, nunca sufre en la novela eh, las, eh, las injusticias típicas de su momento, por un lado. Por otro lado tenemos que uh, no es un personaje cómico para nada, al contrario, algunas veces es bochornoso, hay escenas verdaderamente bochornosas en, en el idiota, ¿verdad? Pero bochornosas no porque sea un idiota verdaderamente, sino porque él es un tipo extremadamente lúcido y brillante, pero es tan bondadoso que lo que pasa por idiotez en realidad es inteligencia, y Dostoyevsky tiene la inteligencia, la sutileza para hacernos ver a los otros lectores. La sociedad, la aristocracia no lo ve, ¿verdad? Como nosotros o algunos lectores, él piensa, va a ser capaz de entender eh, el alma de este personaje, de esta creación, que es el príncipe Mishkin, ¿verdad? Entonces, esto sí hay que tomarlo en cuenta a la hora de ponernos a leer eh, eh, el, el idiota y, por supuesto, Cristo. Cristo. Entonces, antes de continuar con la historia del de idiota, eh, que algunos de ustedes recordarán ahora que se las estoy más o menos resumiendo, habría que decir algo que ya ya hemos comentado, y es el tema de la eslavofilia y el nacionalismo de Dostoyevsky, que está muy, muy patente a lo largo del de idiota. Ya lo veíamos de las desde las anteriores novelas, a partir de ahora... Después, con los demonios, con el adolescente, hasta los hermanos Karamazov, es francamente insoportable. Insoportable. Eh, ya lo era insoportable para muchos de los lectores intelectuales de su momento, gentes como Turgenev o, o Alexander Gersen, ¿verdad? Que simplemente no entienden qué le ha pasado a este gran escritor. ¿Qué le ha pasado a partir de este de su regreso de siberia y bueno lo que le ha pasado es que eh, frente a los occidentalistas que creen que el único rumbo para rusia para el progreso de rusia es copiar emular las tradiciones y la cultura y los valores de la europa occidental de inglaterra de alemania de francia etcétera verdad existen justamente los contrarios los eslavófilos nacionalistas que ven eso como el demonio, porque el verdadero camino es el del pueblo ruso, el alma rusa. Y esta alma rusa, ¿dónde se encuentra? En la iglesia ortodoxa, el Cristo ortodoxo. Ese es el camino que necesita Rusia para conseguir volver a ser la supremacía mundial que Dostoyevsky piensa que un día Rusia va a llegar a ser, ¿verdad? Este. Y en El Idiota hay largas parrafadas donde, eh, sobre todo, el príncipe Mishkin literalmente habla, eh, eh, habla, ¿qué puedo decir? La forma en que detenestra a la iglesia católica dice que es la iglesia del demonio, que es la gran ramera, que ha pervertido el cristianismo de Jesucristo, que no más busca el poder y el dinero, pero que en cambio el, el cristianismo ortodoxo ruso es el único que ha sabido preservar y mantener el cristianismo primitivo, ¿verdad? Entonces, vemos que para el momento que escribe el idiota es un enemigo acérrimo de aquel socialismo utópico que él había abrazado en los años 40. Es un enemigo acérrimo de todos los nihilistas de su época, los anarquistas. Y de todos los grupos este, liberales que existían, incluso gentes como, eh, gentes como Bakunin o como Herzen que es tan importante Hersen para la cultura rusa durante décadas, ¿verdad? O, o como el mismo Turgeniev, ¿verdad? Entonces, también contra esos este, arremete. Eh, son muy pocos los que realmente, intelectuales de su época, que se suman a él sobre todo Apolón Maikov, que es un gran poeta ruso de su época, que fue su gran amigo y quien estuvo constantemente mandándole epístolas desde Rusia, diciéndole las cosas que estaban pasando mientras que él estaba en este exilio, este exilio que ya dije empieza en Dresde, que dura cuatro, casi cinco años, junto con Ana, su segunda esposa. Bueno... Uh, dije que era un paréntesis de la trama del idiota pero continúo con el momento del exilio eh, se quedan en dresde eh, recae en su vicio ese que hemos comentado su espantoso vicio que es el juego otra vez había prometido como por la quincuagésima vez de que no recaería en el tema en el, tema de la, en el vicio este del juego y se da sus escapaditas a Baden-Baden o a otros este balnearios donde se juega la ruleta, ¿verdad? Y a otros eh, juegos de, de los que él está obsesionado. Y ya sabemos, siempre pensando que se va a hacer rico, se va a hacer rico, va a ganar ese dinero que no tiene por sus libros, que él cree que se merece, pero que no le ha redituado como él, él se merecería. Y por tanto, con el juego lo va a ganar. Y, el, y en realidad es todo lo contrario. Con el juego pierde todo lo poco que le va entrando. Ana, pues realmente es una santa, aguanta, vara de manera, y lo perdona, y lo perdona, siempre regresa chillando, se le arrodilla a Ana, le pide perdón, le dice que no la merece, que es lo peor, pero que lo hace por el bien, para ganar dinero, y pues es una tontería, él es consciente, en el jugador ya vimos que él es muy consciente de la estupidez de este vicio, ¿verdad? Ya lo vimos, su jugador es la gran... Eh, eh, crítica y sátira y, 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 de, al juego, ¿verdad? Eh, pero otra vez, ¿verdad? Otra vez recae y en, este, en este tema, estando en Alemania y estando en Suiza, y decide que se van a ir de allá, se van a otro pueblo pequeño donde continúa la redacción del idiota. Y luego se van a Italia, a Milán, a terminar la novela. Entonces están en cinco lugares diferentes. Eh, el idiota se escribe en cinco lugares diferentes eh, en, eh, en Europa. Siempre mandando los capítulos por entregas, porque recordemos que en esa época, y Dostoyevsky, como tantos otros, enviaba las novelas por entregas, ¿verdad? Eran como folletines, ¿verdad? Aquí en este caso, en el mensajero ruso que era un eh, semanario periódico este, donde se hablaba de muchas cosas y siempre había entregas de algún novelista. Ya habíamos visto también que Crimen y Castigo salió junto con Guerra y Paz de manera alterna, eh, había salido dos años antes. En este caso sale El Idiota, pero de manera muy poco organizada. ¿Por qué? Porque Dostoyevsky nunca es organizado. Entonces manda, por ejemplo, los primeros seis capítulos de la primera parte, luego un mes no manda nada, luego se retrasa. Luego, cuando Ana Grigorievna eh, se entera que está embarazada de quien va a ser su primera hija, eh, él tiene que decirle a Katakov, Katakov, que es el editor del mensajero ruso, que le dé un plazo de un mesecito porque no puede, no puede. Eh, eh, con la suegra de que viene a para ayudar con el embarazo de Ana, etcétera, etcétera, la pobreza, el frío, la falta de recursos, encima eh, la escritura del idiota, no puede con todo, y entonces pide un plazo, se retrasan las entregas del idiota, pero otra vez la retoma cuando se mudan a una nueva casa, hasta que por fin nace su primera hija a quien le pone Sonia, pero no Sonia, según esto, por la prostituta de crimen y castigo, sino su sobrina favorita se llamaba Sonia. Entonces decíamos que nace Sonia, su primera hija, y que entonces Dostoyevsky es el hombre más feliz junto con Ana, a pesar de la pobreza y la estrechez económica en la que están viviendo en, esa, en ese exilio en 1867, ¿verdad? 1868, 67, 68. La niña nace, de hecho, en marzo del 68. Y tristemente a los tres meses va a fallecer de un asunto de pulmonía. Y eso va a ser un descalabro terrorífico para Dostoyevsky. Hay que decir que para toda esta cantidad de tragedias que se suman en su biografía, recordemos que él había prometido a Mijail, Mijail, su hermano mayor, eh, hacerse cargo de todos sus hijos y de la viuda cuando éste murió, ya lo habíamos comentado. Nunca faltó a su promesa, a pesar de todas las penurias económicas que el mismo Dostoyevsky padeció. Entonces, constantemente, de los adelantos que le daban, la mitad del adelanto se iba para la familia de, de este, eh, para la familia de Mijael, ¿verdad? La viuda, y creo que eran, no sé, cuatro o cinco hijos, imagínense nada más cuánto que aparentemente sí tenía. Incluso no estaban tan mal, pero le sacaban, le sacaban el dinero a Dostoyevsky, y la verdad sí era medio tonto Dostoyevsky. Ana Grigorievna estaba hasta el copete, no soportaba que lo que ella pensaba que se aprovechaban de, de Fiodor, creyendo que pues, era rico, pues nada de nada rico, y como había tenido crimen y castigo su éxito, se imaginaban que tenía dinero, y nomás le, le sacaban, le sacaban, y junto con, junto con esa familia, Pavel. Pavel, acuérdense que era el hijo de su primera esposa, de María Dimitrievna. Aquella que conoció eh, inmediatamente después de salir de Siberia. Y a este niño que él adopta también lo mantiene. Y este sí es medio vividor, el muchachito este Pavel, que se queda en San Petersburgo todo el tiempo, este, mientras que él estaba en el exilio y a quien siempre mantuvo toda la vida, mantuvo a Pavel, eh, aunque no era su hijo de sangre, lo había adoptado, eh, lo había adoptado de su primera mujer, de María Dimitrievna. Entonces, y a todo esto se le suma que empiezan a empeorar los ataques estos de epilepsia, de los que ya habíamos hablado, que siempre tuvo esta época. E incluso hay una anécdota curiosa que cuenta Joseph Frank, que el día en que nace la, la hija, Sonia, ese marzo, no sé qué día de marzo de 1868, ese día... Sufre uno de sus ataques terribles de epilepsia, lo cual le impide ir a buscar a la matrona y el parto. Fue un despapalle ese día, pero bueno, ¿a qué saco a colación el tema de la epilepsia? El problema de la epilepsia, también Mishkin sufre de epilepsia. Eh, por eso decimos, eh, los críticos, los especialistas, eh, consideran que El Idiota es la novela más autobiográfica de Dostoyevsky. No, porque es el único personaje epiléptico. Bueno, en realidad hay otro que también a, padece epilepsia, pero no es un protagonista, un personaje principal como Mishkin, ¿verdad? Este, nadie mejor que Dostoyevsky sabía lo que, lo que padecían, sufrían los epilépticos, ¿verdad? Y aquí lo trata de eh, narrar en dos o tres ocasiones, ¿verdad? Y uno de los momentos cruciales de la novela es la segunda parte. Cuando él, repito, regresa de Moscú a San Petersburgo, Mishkin, y entonces desde que sale de la estación de tren eh, y lo vemos recorriendo todo San Petersburgo, ¿verdad? Eh, siente una mirada, siente que alguien lo acosa, lo acecha, pero nunca consigue ver quién es esa persona. Y solamente nosotros, los lectores, lo sabremos al final de la segunda parte. Y no es nada menos que Rogozin. Rogozin, ¿quién? pretende asesinar eh, La segunda parte termina justamente con este momento en que en unas galerías camina Mishkin y en la oscuridad aparece tras unas bambalinas, unas telas, aparece Robotsin con una daga, una daga que ya había aparecido antes, que incluso se la había enseñado a Mishkin antes y que prefigura ese momento, ese aborto de crimen, cuando Robotsin va a matar a quien le llama su hermano porque ya son hermanos de amigos, supuestamente, eh, hermanos en el amor que tienen por Nastasia Filipovna. Pero entonces robotsin ya no puede más con Mishkin, con su bondad, con su cristianismo y con su pasión desmedida por Nastasia, la cual él también tiene. Y en ese momento que lo va a cuchillar, sufre un ataque epiléptico el príncipe Mishkin y derrumbado y no lo mata. O sea, su epilepsia lo salva a Mishkin. Y así termina la segunda parte, que es un momento culminante eh, fuertísimo, fuertísimo de, 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 del idiota, ¿verdad? Bueno, eh, um, hay que decir también importante, quería comentar de Rogozin. Rogozin, que es un personaje buenísimo, fascinante, tiene sus antecedentes y, este, aunque, bueno, los menciona Joseph Frank, yo también los detecté, la verdad, en mi relectura de las novelas dostoyevskianas y, en mi opinión, ya aparece incluso en eh, aquella novela que comentamos antes, que es fenomenal, eh, La aldea de este Panchikobo, esa primera novela eh, cómica, satírica, la única que escribió Dostoyevsky en ese tono menor satírico, eh, inmediatamente después de Siberia, que yo recomiendo, que yo digo que es una novela pitoliana, es como leer a Sergio Pitol, pero ruso, y no tengo duda de que Pitol haya leído esa novela, La aldea de, de Stempanchikov, que escribe en él, se habrá sido, no recuerdo, el cincuenta y algo, ¿verdad?, no, perdón, 50 y algo, En el 59 o 60 la escribe, ¿verdad? Es la novela justamente anterior a Humillados y Ofendidos. Pero esta novela eh, ya prefigura un personaje. Este, el personaje este de, ay, siempre olvido su nombre, el personaje se llama Opisquín. Opisquín es el malvado controlador, el abusador, eh, es un malvado cómico. Que abusa de toda la familia del coronel, eh, del famoso coronel uh, Rostanev. Entonces, eh, este es el primer personaje semi malvado que luego también va a volver a reaparecer en, eh, en, eh, en Humillados y Ofendidos, pero mucho mejor, en mi opinión, que es el príncipe, el príncipe Balkovsky. Para aquellos que tengan fresca el, humillados y ofendidos, que a mí me parece, sigue pareciendo una gran novela, ¿verdad? Joseph Frank no la considera, la pone como una novela débil, etc. En este caso, este aparece este personaje maravilloso que es un, otra vez, uno de esos pervertidos, perversos, gentes aristócratas, fríos, ¿verdad? Como el de, eh, como el de las relaciones peligrosas, ¿verdad? es el príncipe Balkovsky. Luego este personaje evoluciona en el famoso Svidrigailov. No sé si ustedes recuerdan, Svidrigailov ya lo habíamos dicho en Crimen y Castigo, es ese es el personaje otra vez el malvado, pervertido, ¿verdad? Que anda atrás este la hermana de, eh, de Raskolnikov, ¿verdad? Y que Está dispuesto a todo, ¿verdad? Todas las injusticias, es ratero, es criminal, es abusivo, es traidor, etc. Y luego tenemos finalmente a Robotsim, ¿verdad? Que luego en Los Endemoniados reaparece esta figura del malvado con esta Broguín, ¿verdad? Y finalmente con Dimitri Karamazov. Entonces eh, hay como una especie de. de, de ¿Cómo se.? De, no de herencia, de. Aire de familia, ¿verdad? Que van heredándose de una novela a otra, el personaje del malvado. En este caso, <laughs> Robotsin, eh, ya dijimos, está profundamente enamorado, pero ese sí está profundamente enamorado de Anastasia Filipovna y no quiere salvarla. La ama con pasión, pero no quiere salvarla. A diferencia de Mishkin, que sí quiere salvarla, ¿verdad? Y de la misma manera que Mishkin quiere salvar a Anastasia Filipovna de ella misma, porque ella le gusta la vida alegre, le gusta la lujuria, le gusta el sexo, se mete con todo mundo, pero este Mishkin la quiere salvar de la misma manera. Aglaya, eh, Aglaya Yepanchina, la tercera de las tres hermanas guapas, eh, está obsesionada por salvar al príncipe, salvarlo de él mismo. Entonces, en esta novela, todo mundo quiere salvar a todo mundo y nadie salva a nadie. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque para empezar, esta Anastasia Filipovna no quiere ser salvada, no quiere que no la salve Gania, el primer prometido, no quiere que la salve Robotsin, y mucho menos quiere que la, la salve el príncipe Mishkin. Y Aglaya, que también quiere salvar, porque ama, ama con todas sus contradicciones, esta jovencita aristócrata, eh, traviesa y echada a perder, ama al príncipe Mishkin contra todas las suposiciones de la aristocracia, pero lo ama, ¿verdad? También lo quiere salvar de él mismo, de su inocencia, de su ternura, de su bondad, no consigue salvarlo, ¿verdad? Entonces, una novela donde todos quieren salvar a todos, nadie es salvado. Pero lo más padre, lo más divertido del idiota, para mí, es que es una gran tragedia. Es la, una de las grandes tragedias Dostoyevskianas, de principio a fin, desde ese momento del vagón, cuando se encuentra con Robotsin, le habla de Anastasia Filipovna, todo a partir de todas estas 800, 900 páginas de drama, de eh, subhistorias, hasta llegar al desenlace de la cuarta parte, que es terrible, como ustedes saben. Pero antes de contarles ese, cuarta, ese desenlace, esa cuarta parte, Hago nada más mención breve a una, a, a una subhistoria, hay dos, hay varias subhistorias, pero una que es la que a mí me llama mucho la atención y que ha sido también muy comentada es la epístola o la confesión que hace Hipólito, que es una larga, estamos hablando de 50, 60 páginas dentro de la novela, es una subhistoria, ¿verdad? Y esta confesión es de un muchacho tuberculoso que le quedan dos o tres semanas para vivir, escribe su carta, pero pertenece a un grupo que Dostoyevsky eh, se, dedicó de, se dedicó a ser su detractor toda su vida, que son los nihilistas. Dostoyevsky odiaba a los nihilistas rusos y cualquier forma de socialismo lo detestaba porque él creía que desvirtuaba el cristianismo en el que él creía, ¿verdad? Era una forma de desvirtuar el cristianismo, pero sobre todo los nihilistas. Él detesta a los nihilistas. Eh, y de hecho usa a Hipólito y al grupo de amiguitos de Hipólito que van a casa, eh, la casa de campo de, de Mishkin, en Pavlovsk, donde están los sepanchín, están pues, en las casas de campo que están a, como si fuera una cuernavaca de su tiempo, ahí van todos, la tercera y cuarta parte ya no pasan en San Petersburgo, pasan en Pavlovsk. y allí tenemos que eh, Hipólito les dice a todos que, a todos, es un grupo de amigos, todo el mundo está congregado porque para esto, hay que decirlo, Dostoyevsky le encantaba las multitudes, le encantaba juntar personajes, eh, capítulos, eh, ahora sí que pletóricos de personajes donde surgían situaciones siempre extremas, ¿verdad? Eh, en mi opinión, esto ya lo, ya yo lo, a mí me parece una referencia a la... Los capítulos famosos de la venta, al final, al final de la primera parte del Quijote, donde todos los personajes que hemos conocido se congregan en la venta para que exploten las cosas, ¿verdad? Y eso es una constante en todas las novelas de Dostoyevsky. Todos estos personajes que vamos conociendo aquí y allá llegan un momento en que se congregan en una sala, en una reunión, en una fiesta y se arman unos despelotes espantosos. Pues esta no es la excepción. Termina de leer su eh, larga carta a Hipólito saca la pistola y se dispara. Todo el mundo se acerca para arrancarle la pistola a este muchacho que de todas maneras va a morir de tuberculosis en dos o tres semanas, pero ¿qué pasa? La pistola no está cargada. Entonces, ya no sabe uno si reírse o si llorar, ¿verdad? Después de esta larga epístola, confesión de Hipólito, que dura, repito, 50, 60 páginas, que son maravillosas de leer, se los digo porque incluso como una sección separada, el libro como el famoso Gran Inquisidor, también se puede leer de manera separada, eh, autónoma. Este, entonces, eh, otra vez las burlas caen sobre el pobre Hipólito, les dicen que él ya sabía que la pistola no estaba cargada, que todo fue una puesta en escena, que fue un show para que todos se sintieran, eh, sintieran con, con miseración por él, él se enoja peor, les dice que, no fue, que él sí se quería suicidar, finalmente... Todo termina en eso. Eh, hay una frase de esa carta eh, que escribe, esa confesión que escribe Hipólito, que es muy interesante nada más porque dice así, dice en su carta, lo importante es la vida, la propia vida, descubrirla incesante y eternamente y no el descubrimiento. Es muy buena esa frase, en mi opinión. Este, hay mucho de qué hablar de esa famosa confesión de Hipólito pero pues los invito a que la lean ustedes mismos entonces estamos que en esta cuarta y última parte del idiota eh, el príncipe Mishkin eh, acepta como prometida a Aglaya puesto que ya Nastasia Filipovna ha vuelto a desaparecer de Pavlovsk y finalmente, a pesar de que Elisabetta, la madre, no está muy de acuerdo con que el príncipe idiota se case con su hija, la más hermosa de todos, pues ya, ni qué, porque la niña finalmente siempre se hace eh, lo que quiere, se sale con la suya, y bueno, pues qué se va a hacer. Este, para esto, eh, es un enredo. La chica es un enredo constantemente, es de una ambigüedad, cuando no está claro si realmente ama, no ama. Al final descubrimos que siempre amó al príncipe Mishkin, esta muchachita Glaya, ¿verdad? Pero que lo escondía y por eso era muy difícil entender sus motivaciones extrañas, ¿verdad? Lo que realmente ella traslucía y lo que realmente sentía por el príncipe. Pero al final queda claro que se comprometen, pero en ese momento llegan tres cartas de Anastasia Filipovna, tres cartas que le escribe a ella, ¿verdad? Donde, perdón. Esto es antes. Eh, Nastasia le dice en esas cartas a Glaya que se case con el príncipe y Nastasia, perdón, Glaya se molesta, pues está, ¿por qué se mete en lo que no le importa? Yo voy a hacer lo que yo quiera y si me caso yo con el príncipe lo hago porque yo quiera. Pero al mismo tiempo ella tiene sentimientos encontrados porque se siente que Nastasia le está dejando las obras aquel hombre que ya despreció en las primeras dos partes con quien no se casó, aquella prostituta Golfa. Eh, zorra, pervertida, que tuvo, tuvo la, la, la despachatez de despreciada Mishkin, a pesar de que le entregó todo su amor. Ahora me dice que yo me casé con él, nada más faltaba más. Y entonces pide a un amigo que organice una reunión con Nastasia Filipovna. Y Nastasia Filipovna va a Pavlovsk y se reúnen las dos, se reúne Rogotzin, se reúnen Mishkin, los cuatro personajes de la novela encerrados en un salón. Y ese es, para mí, no solamente el mejor capítulo de la novela, sino uno de los mejores capítulos de Dostoyevsky, en lo que se dicen y lo que se callan, sobre todo ellas dos, porque Robocín calladito, Mishkin calladito, y nomás vemos ahora sí que a las dos mujeres en batalla campal, ¿verdad? Sabemos que en el fondo las dos sí aman a Mishkin. También Anastasia Filipovna ama a Mishkin, pero él se lo dice mil veces: eh, No te merezco. ¿Por qué te quieres casar conmigo? Yo soy una golfa. No, me, no te merezco. Entonces, lo mejor que te puede pasar es que me desaparezca yo de tu vida. Déjame en paz. Pero friegue fríe, a lo largo de 800 páginas: Mishkin la quiere salvar. La quiere salvar. Y aquí creo que ya queda muy claro por qué la quiere salvar. Porque es María Magdalena. Esa es una lectura clara, muy evidente. Es María Magdalena que no sabe que a pesar de ser una pecadora, el Mishkin, Jesucristo ruso, puede redimirla. Lo mismo, recuerden que Raskolnikov quiso redimir a Sonia. Constante, es una constante en Dostoyevsky, esta necesidad de redimir, esta necesidad de estar salvando. ¿Verdad? A todo el mundo, a pesar de que esas personas no se quieren salvar. Y ese es el patos. Ahí está el patos de la tragedia, justamente, ¿verdad? Donde libremente, a pesar de mí mismo, busco mi perdición. Inastasia, desde el principio, busca casi con conciencia su perdición. La desea, ¿no? Decimos, ¿qué le pasa a esta mujer? nastasia perdón, y la otra chica, Glaya, a su manera también, porque está claro que no le conviene tampoco Mishkin, pero está obsesionada justamente con Mishkin, ¿verdad? Entonces es un encuentro fabuloso donde finalmente ella sí desvela su amor, a Glaya le dice al príncipe, siempre te he amado, siempre te he querido, por favor, tómame como tu esposa, tal y tal y tal. Y entonces en ese momento le interrumpe Nastasia Filipovna y le dice: si yo quiero ahorita, ahorita, el príncipe Mishkin se arrodilla frente a mí y me pide la mano y te va a despreciar a ti. Basta que yo lo quiera. Basta que yo lo decida. Dos veces más ya lo he dejado, lo he abandonado, lo he rechazado. Está a mis pies, yo lo sé, ¿verdad? Y cuando te dije que te casaras con él no me hiciste caso, tonta pero él me ama más a mí que lo que te ama a ti. Y entonces Aglaya se voltea a ver al príncipe y le pregunta, ¿es cierto lo que esta loca está diciendo? ¿Esto es verdad? Rogocín callado, porque acuérdense que Rogocín se muere de celos, porque él quiere a Anastasia para él, pero su gran rival es este bondadoso príncipe, este inocente príncipe, que todo lo que quiere hacer bien le sale del tiro por la culata, francamente, ¿verdad? Y en ese momento dice... Mishkin se le queda viendo a Glaya, voltea a ver a Anastasia, no dice nada, se va con Anastasia Filipovna, la zorra, la golfa, la, la pervertida, como ustedes le quieran llamar, ¿verdad? Y deja a la chica joven, aristocrática, de su percuna, de la nobleza, la desprecia, no la desprecia, pero francamente elige a la que en la sociedad no debería haber elegido, francamente. La deja, se va llorando a Glaya. Y Robochín obviamente se arde, se arde. Agarra, termina ese capítulo y vemos entonces que se va a celebrar la gran boda en Pavlovsk, donde todos los personajes que ya han aparecido en la novela están invitados a la iglesia para celebrarse ahora sí la boda entre Nastasia Filipovna y el príncipe Mishkin. ¿Y qué pasa? El día de la boda. Justo al entrar a la iglesia, entre la multitud aparece Robotsin. Nastasia ve a Robotsin y le dice: Sálvame, sálvame, no me dejes casarme con el príncipe, sálvame. Robotsin entra, ¿verdad? Se mete entre la multitud y ella, vestida de novia, se la jala ahora así como la novia robada, ¿verdad? Se la lleva en un carruaje, se van en un vagón y desaparecen y se van a Moscú. Tercera vez que dejan plantado al príncipe Mishkin, que está obsesionado con salvar a una mujer que no quiere ser salvada. Finalmente, eh, en la siguiente parte, perdón, no regresan a Moscú, regresan a San Petersburgo. Eh, al otro día, no al otro día, a la semana creo, eh, eh, va el príncipe Mishkin a San Petersburgo. No entendemos que no le ha quedado claro todavía a este señor y regresa en búsqueda de nastasia Filipovna para ver qué diablos, qué pasó. Y finalmente sabe dónde la va a encontrar. Sabe que con Robotsin iba a la casa de Robotsin. Que, por cierto, digo, esto es un paréntesis, eh, la casa de Robotsin es una casa lóbrega eh, con muchos pasadizos, eh, pasillos y cuartos adyacentes eh, como vetusta de gente rica arruinada donde vive una madre viejita que está medio retardada y una criada verdad una casa, una mansión grande, parece que era un comerciante de dinero el padre Rogozin, ¿verdad? Entonces todo es un ambiente que a mí me recordó muchísimo, por cierto, otra novela maravillosa que se llama Sobreros y Tumbas de Sábato. Ese ambiente oscuro, esos cuartos, esas habitaciones, estas salas que aparecen constantemente en la novela de Sábato, para mí que las leyó aquí Sábato las leyó del idiota, francamente pues son muy parecidas. Pero dicho esto, Vuelvo al asunto. Finalmente, después de buscarlo, lo encuentra. Eh, paz, bien. Otra vez, Robotzin encuentra al príncipe y le dice en la calle: "Me has estado buscando, ¿verdad? Sí. Todo este tiempo te he estado persiguiendo. O sea, Mishkin buscando a Robotzin y Robotzin, en el fondo, siempre buscando o acechando, eh, y espiando a Mishkin que lo está buscando a él. Como juego del gato y el ratón. Finalmente le dice: "Ven, ven, ven a la casa." Entran en la noche a esta casa, a esta mansión arruinada en penumbras. Entran y le dice, "Quiero ver a Anastasia", le dice Mishkin. Y le dije, le dice, "Bueno, pero este, ven, entra." Pero ya una vez Rogozin quiso matar a Mishkin. O sea, este, ¿qué le pasa a Mishkin? Este básicamente está yendo a su calvario, es, o sea, Judas Iscariote, básicamente y sin embargo en ese momento creemos que obviamente pues Robotzin se va a echar a su hermano su hermano verdad a Mishkin y entran por estos pasillos estas recámaras entran a un cuarto y allí sobre la cama le dice está Anastasia Filipovna se acerca el príncipe Mishkin y está muerta ya la asesinó con aquella daga que lo iba Robotsin iba a asesinar en la segunda parte iba a asesinar al príncipe Mishkin, ¿te acuerdan? Bueno, pues ahora la asesinó. Es decir, no hay otra manera, básicamente, con Anastasia Filipovna. La única manera de mantenerla quieta es lo que tuve que hacer, asesinarla. Y es curioso, el príncipe Mishkin, en lugar de enojarse, está tranquilo, es aquiescente, como que de alguna manera entiende lo llena de pesar la muerte de la mujer que amaba, ¿verdad? la que quiso salvar de ella misma, la que quiso salvar de Robotsin, pero que nunca se quiso dejar salvar por nadie, ¿verdad? que quiso vivir, apostó por la vida alegre, ¿verdad? esa vida que para su época era oh, olvídense, la que no se debe de vivir, ¿verdad? que para nuestra época diríamos, no, oye, déjenla vivir su vida, no quiere casarse con nadie esta mujer, no quiere casarse con nadie ni con Gania, ni con Rogozin, ni con Miskin, ni con nadie, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, está anunciada la muerte de Anastasia desde el principio, desde la escena del vagón, cuando le dice a Rogozin, mira, voy en busca de la mujer más bella de Rusia, ¿verdad? Y aquí hay una parte muy curiosa porque hay una cosa medio de latencia homosexual, porque entonces juntan las dos camas, un diván y una cama, Rogozin, y le dice, durmamos juntos. Y esa noche duermen juntos, no pasa nada, pero duermen juntos. Y el príncipe Mishkin se dedica a acariciar en la cabeza, a, 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 a compadecerse de él, porque está llorando Robotsin de lo que hizo. Uh, toda la noche hasta el amanecer, en que entran los inspectores, las autoridades, ven el crimen, se llevan a Robotsin, y así termina la novela. Aglaya nunca se casa con Mishkin, es, nunca se casa con Mishkin. Este. Y por otro lado, Anastasia muere asesinada, Robochin va 20 años a Siberia, y el príncipe Miskin termina otra vez en un sanatorio en Suiza, como cuando empezó la novela. Entonces, estamos hablando de una novela que, eh, ¿cómo poder decirlo? Si ya había alcanzado la cumbre de la tragedia con crimen y castigo. Era muy difícil, en mi opinión, poder conseguir esas alturas nuevamente, y sin embargo, yo creo que lo consigue. Eh, Dostoyevsky lo consigue, es otra tragedia. Es una novela del más o menos del doble de tamaño de crimen y castigo, ¿verdad? Aunque es todavía más pequeña que los hermanos Karamazov y los endemoniados, pero que abunda y que abarca muchísimo, muchísimo. Son cantidad de personajes. Trate de aquí hacer un resumen, lo más básico. Hay cantidad de cosas que no estamos contando. Yo los invito a que se acerquen. Si ya la leyeron, vuelvan a leer, ¿verdad? Y si no, pues léanla por primera vez, ¿verdad? Este, para muchos críticos expertos es una novela que tiene muchas imperfecciones, ¿verdad? Eh, yo no diría que tiene imperfecciones. Yo diría más bien algo. Y esto es mi opinión como novelista. Y es que... Eh, si Crimen y Castigo consigue ser mucho, muy redonda, donde es muy notable que no le sobra nada o le sobra muy poco, sí, en El Idiota como en otras novelas de Dostoevsky sobran cosas, ¿verdad? Sobran cosas que quizás se podría haber ahorrado. Pero en el todo general hay mucha más vida, hay muchos más mundos retratados, muchas capas sociales retratadas, desde la aristocracia hasta las capas más pobres que ya había conocido muy bien en Humillados y Ofendidos. ¿verdad? Eso es maravilloso de humillados y ofendidos. ¿verdad? Pero aquí consigue una nueva cumbre insospechada para su época y que este, de alguna manera eh, compite con otras novelas de su tiempo, como la, la de Goncharov, eh, Loblemov de Goncharov, Guerra y Paz, que justamente había aparecido dos años antes, ¿verdad? Ana Karenina, que va a aparecer posteriormente y las novelas de Turgueniev, ¿verdad? Su gran competencia, su amigo, enemigo, su rival, este gran personaje que es Turgeniev, ¿verdad? Que es como el flaubert de su época, que hoy, pues desgraciadamente no se lee tanto, pero que deberíamos de leer, ¿verdad? Este, y a quien, por cierto, también menciona para criticarlo en El idiota, Turgueniev. este Y bueno, pues por, eh, por ahora dejemos el tema del idiota y pasaremos a otra cosa. Eh, en muy poco tiempo. Gracias.